igual hay cosas que, por ejemplo, son como medias penca, porque, por ejemplo, la mina, ¿cachai? Es un Jedi, rápidamente. O sea, lo que cuesta ser un Jedi, ¿cachai? La loca sí ya tenía el poder, ¿cachai? Unos cierres de guión que... No sé, o sea, no sé cómo... no sé cómo se dice, unos baches. Sí, entonces la loca era como... agujeros de guión. Pero lo que pasa es que la 1 se le puede perdonar esos agujeros de guión porque se supone que después vaya a ver la 2 y la 3 y tú estás esperando que todos esos agujeros de guión te los respondan. Entonces en ese sentido se pueden esperar. Esto fue la 3. La 3. La 3 tiene un... Yo no vi la 2. Pero es que son así ya, pero... Puta, mira, sí, yo no vi la 2. Ahora no vamos a hablar, en el próximo capítulo vamos a hablar de la 3 completa, pero es que de verdad, yo es que la revisé de nuevo y empecé a notar qué errores así gigantes de guión, de esas weas de errores que tú te quedas con la boca abierta, de qué mierda. Ya anoté todos los errores y hay por lo menos 6 o 7 errores así como de... Empezando porque el emperador está vivo a la primera, weón, es que está muy rara, weón. Lo otro que Palpatine, yo tengo unas confusiones, pero me costó seguir. Por ejemplo, ya, primero, la loca eran hermanos. Yo pensé que la hija de Skywalker. Daban a entender que puede ser la hija, pero no era la hija. A eso me refiero, no sé, con si... los baches de guión, con que primero iban para un lado, el director tenía pensado que esta loca era hija de Skywalker, el segundo director dijo no, es hija de nadie, y el tercer director dijo no, es nieta de Palpatine. Y eso lo juntaron Palpatine en las películas. ¿Cachai? Y el Palpatine es como el buen que la lleva en todo el mundo, el universo, como que ese personaje tampoco lo entendí, creo que está más desarrollada la segunda, entonces, por ejemplo, es como que exige mucho, ¿cachai? Para un weón que en realidad no está metido en la saga, pues weón, ¿cachai? Entonces, yo siento que deberían ser como, yo creo que en ese sentido, yo creo que tenéis buen olfato, por ejemplo, con respecto a los podcasts que me he comentado, que realmente hay podcasts que no te gustan porque tenés que estar como metido. Claro. Y en realidad uno no tiene tanto tiempo, ¿cachai? 2 horas y media, 3 horas semanales es mucho pedir para de repente estarse metiendo en un mundo que tú en realidad tampoco le pones tanta atención, ¿cachai? Son muchas horas. Entonces, 3 sagas para gente que realmente no le importa, y hay gente que no le interesa ver Star Wars, y era. Claro, y se enojan, no sé ni una wea. Claro, no sé. Eso, puto, yo en realidad yo tuve la mala ocurrencia de vi la primera y vi la tercera. Y en realidad habían cosas que, por ejemplo, mataron todo el encanto, ni siquiera lo contuvieron. Que por ejemplo, me imagino que los fanáticos, muchas cosas que se comieron los weones. Ya está ahí. Entonces, sacan este personaje que es como Arturito, ¿no está ahí? El nuevo Arturito. La pelota, sí, pues esa pelota que camina. Y para resumirme, es como que, no sé, bueno, es raro que de repente, por ejemplo, un Jedi weón tan rápido, la loca de la nada, ¿cachai? Que era hija de este, que al final le dijo de este, y que en realidad un refrito, ¿cachai? Pescaron, compartieron como de un refrito, ¿cachai? Que de la misma saga, ¿cachai? Haciendo un cover en la misma saga. Exactamente. Entonces, como que, no... Pero si eso voy con la diferencia de las direcciones, por ejemplo, es que claro, en la primera te establecen que la loca desde un principio sabe luchar, sabe manejar nave, sabe de mecánica. Entonces claro, uno al tiro dice, oh, y de hecho en algún momento se pregunta con Han Solo así como, ay, ¿por qué eres tan inteligente? Entonces te dan a entender la fuerza. De que la fuerza y tiene la buena. Entonces por lo tanto te dan a entender de que es hija de alguien, nieta de alguien, que hay una historia entre medio. Y te lo dejan súper claro. En la segunda, en los últimos Jedi, el otro director, que tomó otra idea, se pasó por la raja la idea de la primera y tomó la segunda, lo que quería este segundo director, lo que te decía antes, era barrer con los Skywalker y los... Esta weá. De hecho, hay una frase de Kylo Ren que le dice a la chica, a la Rey, cuando estaban peleando, le dice, weón, olvidémonos de todo, weón, matemos todo lo viejo, weón, los Skywalker, los Palpatine, el imperio, weón, matemos a todos, weón, quedémonos los dos y dejamos de nuevo un nuevo imperio acá, los dos. Resume muy bien la dirección de Rian Johnson, que era en el fondo olvidarse de todo lo de antes y empezar unas nuevas historias con nuevos personajes. Y en esta renovación, uh-huh, lo que hace Rian Johnson es que
el buen expone a los papás de Rey. ¿Quiénes son los papás de Rey? Y viene el Kylo Ren y le dice, weón, yo averigué quiénes son tus papás. Tus papás son unos don nadie, no son nada. Te regalaron, no eran nada. Tú lo sabes, siempre lo has sabido. Y la Rey le dice, sí, es verdad, siempre lo he sabido. ¿Cachai? Entonces se establece que los papás ahora no son nada y que la loca tuvo la fuerza por ese motivo y todo. Entonces ahí, ¿cachai? Pero nada. Que la dirección va para un lado, después la dirección va para el otro, y después la tercera, para disculparte de esta segunda cuestión, que era que iba para otro lado, te ponen que hija de Palpatine. Pero es que está muy forzado y muy ridículo la manera como la hacen, ¿cachai? Porque Palpatine apareció en la tercera y no hay ni un indicio en las otras dos anteriores de que estuviera metido entre medio, ¿cachai? De hecho, el malo era Snoke. El malo era Snoke, que era otro loco que también, en la primera, también fue un agujero de guión porque apareció como el más malo de todos, el que mandaba todo, y nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era, entonces quedó ahí como... Todos quedamos esperando la segunda parte para saber quién era, y tampoco nos la explican, pues lo matan al tiro. Entonces, ¿cachai que quedan todos, quedan unos baches de guión? Yo de verdad, yo me quiero reservar la tercera para hablar, o sea, una hora de la tercera, porque la tercera es horrenda en muchos aspectos de guión y de producción. De verdad es como un desparpajo. Pero la primera, la segunda se pueden perdonar un poco porque cada uno tiene su estilo y todo. A mí la segunda me gusta harto, pero se desvía del bolón de Star Wars. Quizás de repente debieron haber abierto el mundo en la tercera, ¿cachai? Dejáis la patita ahí abierta. Bueno, es que por ahí va, la segunda debería haber sido la tercera, ¿cachai? Y sacáis todo, por ejemplo, Mandalorian, ¿cachai? Todo lo que están haciendo ahora, po. Pero fue... Yo en realidad en el cine, yo desde que Michael Keaton fue Batman, un Bruce Wayne que crespo yo no ya, y que Batman no respetan como weas como los trajes y todo esa wea, que igual con el tiempo uno se entiende, porque igual es como weas así. Ya como en realidad pedirle mucho a los locos, no, y sabiendo que del mundo del cómic pasan esas weas, ¿cachai? Porque los equipos que hacen los cómics, ¿cachai? Toda la gente que cacha la serie, o sea, los que van por número. Claro. O sea, van 324, 325, 326, que salen cada dos semanas. Todos cachamos, weón, que se pegan unos patinazos fuertes, pues, weón. Entonces, sí, pues. ¿Cachai? En el cine ya es la cagaza, weón, pues, weón. ¿Cachai? Como... Entonces, no, ya en realidad es como... Yo me siento a reírme nomás que weón pasa, weón. Sí, pues. Depende mucho del director. El director siempre va a ser un artista, entonces tú... quiero hacer la próxima película de Superman, y tú se la pasáis a un director de acción y te vas a hacer una película de acción, se la pasáis a otro director y te va a decir, no, quiero hacer un Superman que en el fondo es homosexual y es primera vez que se da cuenta, y te cambia todo el volumen, y está bien, porque el arte funciona así, pues tú podés tomar un personaje y hacer lo que queráis con él, ¿no? ¿Cachai? Hay cuestiones de niveles de producción donde se pelean por quién es el personaje, qué es lo que tiene que hacer. Pero finalmente el director es el que asume esa responsabilidad. ¿Cachai? ¿Cuánta almejita le da a esta saga? A la saga de 10 almejitas. O sea, ¿cuánta almejita le da? ¿Cuánta almejita? A la primera le hay doy... que definir el puntaje de la almejita. Sí. No, o sea, una 5, una 10. De 1 a 10, a la primera le doy 6 almejitas y a la segunda le doy 5. Y a la tercera le doy 2 o 1. No vale así. Claro, igual se va para todos lados. Yo le doy a la primera una almejita porque es como un refrito. O sea, pero me estáis estafando, weón. Me estáis llevando al cine, weón, para ver las tres últimas sagas de la 3, de la 4 a las 6, no, a las 7. O sea, este weón yo la vi. Ya, pero por otro lado, si le vaya a poner un 1 a la primera, que es la mejor, ¿qué te queda con la 2 y la 3, cachai? No, porque la 2 y la 3, por último, yo vi la 3, creo, me salté de la 1 y la 3, la 2 me la salté. Ya. La por último, y vi un poco de la 2 al principio, por último, era otra cosa, ¿cachai? Que como que yo creo que la 2 y la 3 se enchufaron por último en el mundo de Star Wars, ¿cachai?
tomaron el tema de las naves, el tema de la guerra, el tema del imperio, ¿cachai? Pusieron su weá nazi, ¿cachai? El desfile de clones. Oye, otra weá de los clones.